pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En la tempestad. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 11. Aquí tenemos a cuatro personas: el centurión, el piloto, el patrón y el hombre de Dios. Aquí tenemos también un lugar donde todos ellos conviven, el barco, y una circunstancia a la que todos se enfrentan, la tempestad. Y con todo esto podemos contemplar algo que a todos en algún momento nos ha sucedido o nos puede suceder. ¿Cómo es y qué consecuencias trae a nuestras vidas el hecho de enfrentar las dificultades del modo equivocado? Veamos al centurión. Un militar. Un hombre que no se rinde, que confía en sus propias fuerzas y que como militar se rige, ve la vida, juzga las situaciones y a las personas conforme a su propia justicia. Él es, en este caso, el escogido para tomar las decisiones, y en función de su condición lo hace. Y así decide confiar, por un lado, en el piloto. El piloto, sabio en su sabiduría y experiencia, y en una serie de conocimientos que más tarde se pudo ver cómo para nada fueron válidos y eficientes a la hora de enfrentar las circunstancias que se desarrollaron durante el viaje. Por otro lado, puso también su confianza en el patrón. El patrón, el encargado de que el barco cumpla unos plazos de entregas y de que dé unos determinados beneficios. Por lo tanto, con un enfoque totalmente económico y comercial de lo que estaba por acontecer, por lo cual, desoyendo los consejos de Pablo, el hombre de Dios. El hombre guiado por la voluntad de Dios y con un entendimiento espiritual de lo que estaban viviendo y de lo que estaban a punto de enfrentar si seguían adelante en su decisión. Así pues, desoyeron las palabras del hombre de Dios. ¿Con qué consecuencias? Catástrofe. ¿En cuántas ocasiones nos encontramos presos de una necedad pareja completamente a la del centurión? Confiamos más en nuestra propia sabiduría, guiada de una serie de experiencias carnales y mundanas, y que cierto es que muy pocas veces nos dieron buenos resultados. Pero en realidad, lo que ocurre es que no estamos dispuestos a escuchar a nadie. Esos planes preconcebidos que hemos construido no los queremos abandonar y vivimos de acuerdo a una ley que nosotros mismos nos hemos creado para lo que creemos que es nuestro propio beneficio. Y así acabamos intentando gobernar un barco, nuestra vida, que no tiene más futuro que entrar de lleno en la tempestad de nuestra propia ignorancia. Pero gracias a la gran misericordia que Dios derrama cada día sobre nuestras vidas, podemos encontrar un refugio en medio de esa tempestad, un lugar de descanso y consolación para nuestras vidas sin esperanza, un lugar de paz y refugio, la cruz. Pero esos somos nosotros en multitud de situaciones que conciernen a nuestro futuro, personajes guiados por nuestra propia justicia, dentro de nuestra propia sabiduría, confiando más en nosotros mismos que en lo que Dios está poniendo delante de nosotros. El hombre de Dios
trajo una palabra de alerta a las vidas de aquellas personas. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pero sus palabras no quisieron ser escuchadas. ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? En mi caso os puedo decir que sí, y hoy no puedo más que reconocer que en ocasiones sigues siendo así de necio. Viene el hombre de Dios y habla. La palabra llega a mí, la contemplo. Concluyo que es veraz y eficaz, y luego no la pongo por obra, hasta que todo comienza a tambalearse, y entonces recuerdo las palabras del ungido. Estas cosas, en una u otra medida, nos suceden a todos. La rebeldía de pronto se levanta en nuestras vidas y sigue manifestándose cada vez que bajamos la guardia, cada vez que le damos una oportunidad, cada vez que te dejas llevar por tu propia sabiduría, cada vez que te crees sabio en tu propia opinión o que tu propia justicia toma el control. Estás entrando de lleno en la tempestad, estás a punto de perderlo todo y naufragar. Pongamos atención a lo que Dios nos habla y mantengámonos alerta, estemos dispuestos a rendir nuestras ideas y nuestros pensamientos a aquel que vela por nosotros. Seamos hacedores de la palabra y obedientes a lo que Dios nos habla. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.